las propuestas. Pero antes de entrar a la explicación, quiero que podamos actualizar a nuestra patria lo que son los planes de alerta naranja y preparación en todo el país, pero particularmente en la zona norte costera, para enfrentar la tormenta tropical Brett, que ya entró a nuestro país. Hoy en la madrugada tocó tierra en el estado Sucre, en el Golfo de Paria, en Delta Macuro, y además tocó tierra en nuestra isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta. A pesar de que ha habido daños materiales a casas, embarcaciones, a esta hora, por las medidas que se han tomado de protección civil, con la colaboración de la Guardia Nacional Bolivariana y de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a esta hora no hay víctimas que lamentar. Solo en algunas circunstancias, por no atender el llamado a la alerta naranja, unos pescadores tuvieron un problema, dado que hay olas de 2 y 4 metros de altura en las costas de la isla de Margarita, que golpearon a unos pescadores. Afortunadamente fueron rescatados inmediatamente. Esa tormenta, atención Venezuela, va a afectar fuertemente, con lluvias muy fuertes y vientos, las costas del estado Miranda, Elías, las costas de Vargas. En este momento está en el estado Anzoátegui. Ahora en la tarde debe llegar, con fuertes lluvias en la tarde, noche y madrugada de mañana, a Caracas y en general al centro del país, y mañana pasar por el occidente, Falcón, el Zulia. Así que atención gobernadores, atención alcaldes, atención protección civil y todos los organismos de seguridad del estado, y atención pueblo. Esta tormenta atípica, muchachos, para que vean el cambio climático, esta tormenta atípica, producto del recalentamiento de los mares del Mar Caribe y producto de, bueno, en general, el deterioro de todas las condiciones de vida en el planeta, el cambio climático, que ha llevado que se forme una tormenta de estas características casi en las costas de Venezuela. Lo cual me ha llevado a ordenar la preparación de un plan nuevo, especial, para enfrentar el cambio climático. Porque este tipo de fenómenos los vamos a ver con más regularidad en el transcurso de los próximos años. Y es que el capitalismo destruyó el planeta Tierra, contaminó los mares, los ríos, destruyó el clima. Así que estamos tomando las medidas para prevenir. Y además ya ha ordenado al ministro Manuel Quevedo que proceda a atender los daños en las viviendas que ha ocasionado en el estado Nueva Esparta, del Tamacuro, Sucre, el paso de la tormenta Brett. Yo quisiera que el ministro